La Real Colegiata de San Isidoro se asienta sobre el suelo romano de la legio séptima gémina, y romanos son los cimientos que todavía la sostienen. En el año 966, para dar cobijo a los restos del niño mártir de Córdoba, San Pelayo, el rey Sancho el Craso construyó allí una iglesia que fue destruida por Almanzor a finales del siglo X. Los reyes Fernando y Sancha la reemplazaron por otra de sillares, destinándola a capilla palatina, y su pórtico occidental a cementerio real. Para dignificarla y autorizarla, procuraron los reyes dotarla de cuerpos santos. Así, enviaron por las reliquias de San Isidoro, doctor de las Españas, Salomón redivivo y pedagogo de Europa, pues conocida era la devoción que los reyes leoneses tenían al santo, ya que en un diploma de las mismas fechas, el propio rey confiesa: hemos logrado para nuestra iglesia de San Juan Bautista el más bello ornato, al iluminarla con la sabiduría del doctor de toda España. En el diploma número 125 del Archivo Capitular de la Colegiata Isidoriana se relatan las joyas que donaron los reyes para enriquecer la nueva iglesia. Finísima orfebrería, brocados, cálices y libros miniados. Entre todas ellas, muy posiblemente estuviera una Biblia escrita en el año 960, que por su altísima calidad artística estaba acorde con la importancia del titular de la capilla. Esta Biblia, que conocemos como Biblia Visigótico Mozárabe de San Isidoro de León, es uno de los más raros y valiosos manuscritos medievales. Joya codicológica por la belleza de su caligrafía, testigo de un texto anterior a la Vulgata de San Jerónimo. Por sus abundantes notas marginales latinas. Desconcertante por su notación marginal árabe. Por la alucinante belleza de sus miniaturas, en las que se representa la vida social del siglo X. Templos, palacios, ajuar, atuendo civil y guerrero, arneses y hasta el alanceamiento de toros. Todo se junta aquí en valores supremos: paleografía, historia, tradición y arte. Personas que adoptan las costumbres y conviven con los árabes, llamados mozárabes, eran los cristianos huidos del califato, que encontraron en León refugio seguro y amparo. Magnates y comunidades de monjes aportaron su cultura y arte al reino. Protectores de la cultura y al amparo de los reyes, consiguieron engrandecer monasterios, crear escritoria de renombre y favorecer los contactos con el Al-Ándalus y lugares allende los Pirineos, surgiendo en este entorno un estilo, el mozárabe, que según el profesor Williams debería llamarse estilo leonés, fruto de la unión entre las fórmulas carolingias y elementos de ornamentación islámicos. Contemporáneo de Juan de Álvarez, Magio y Emeterio, es el calígrafo Florencio, que pasó 41 años de su vida en un monasterio mozárabe situado en la ribera baja del Arlanza, llamado Valeránica. Es en el 960 cuando termina la única Biblia mozárabe propiamente historiada, donde lleva a su máxima claridad y belleza los grafismos visigóticos. Como miniaturista, abre rumbos nuevos al arte pictórico. Utiliza elementos muy antiguos del arte sasánida, visigótico e islámico, y los conjuga con otros recién importados de la cultura carolingia. A esta síntesis sincretista añade él su genio creador, que cambia el rumbo del arte mozárabe. Este manuscrito, en pergamino de 485 x 345 x 170 milímetros, de 514 folios de 2 columnas y 51 líneas, letra minúscula visigótico mozárabe, profusamente decorado, que contiene todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, prólogos, comentarios bíblicos y algunos otros textos, es fruto tanto de la genialidad de Florencio y su condiscípulo Sancho, como del esfuerzo físico, ya que, como él mismo relata, los ojos se vuelven cegatos, las espaldas crean joroba, las costillas se quiebran, el vientre se hincha, los riñones queman de dolor y todo el cuerpo queda como apaleado. Se conserva en el Archivo Capitular de San Isidoro de la Real Colegiata de León. El abad prior, preocupado porque una catástrofe pudiera destruir el códice y privar así a las futuras generaciones de su estudio y disfrute, decide, secundado por el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León, la Fundación Ullera Vasco-Leonesa y Ediciones Lancia, presentar por fin al público, tras arduos empeños y largos años de espera, el facsímil de la Biblia Visigótico Mozárabe conocida como Codex Biblicus Legionensis. Para conseguir la reproducción exacta del original se han utilizado los medios tecnológicos más avanzados y los técnicos más cualificados, especialistas en distintas ramas: fotografía, montaje, ingeniería, dibujo, informática y química. Después de un profundo estudio por parte de técnicos y fabricantes, se optó por un preparado pergamínico de un volumen de 170 a 230 gramos por metro cuadrado, para de forma individual adaptarse exactamente al grosor de cada pliego original, cuyo tacto es idéntico, especialmente diseñado y producido para esta edición por la multinacional italiana Fedrigoni en sus fábricas de Verona. Con el fin de perturbar lo mínimo posible al original, se desplazó desde Madrid un equipo de especialistas en fotografía de libros antiguos que, con un sofisticado laboratorio fotográfico llevado a la Colegiata de San Isidoro, realizó multitud de pruebas fotográficas de sus 1028 páginas, hasta lograr los resultados técnicos que satisfacían las exigencias del equipo. Tras un exhaustivo análisis de las fotografías, se realizaron las selecciones de color en un escáner cilíndrico Dainippon 888 de última generación y a la mayor lineatura que permite la absorción de tintas del pergamino, contemplando en su realización los previos ajustes de ganancias siguiendo un proceso informático. Contrastado con el papel de imprimir definitivo por pruebas reales de tintas frescas de la escala pancromática en la propia fotomecánica. Después de numerosas pruebas y exámenes rigurosos por parte de los técnicos y depositarios del Códice, así como de las instituciones que financian este proyecto, se dio paso al proceso de impresión. Este recaba tanto la tecnología más puntera como el esmero por parte de los técnicos. Su examen de los fotolitos y su corrección, si procede, da paso a la elaboración de las planchas, que son manipuladas, al igual que el pergamino, de forma automática en una máquina Heidelberg Speedmaster de última generación, con unidad electrónica y automática de ajuste de colores y planchas, que garantiza en todo momento una calidad excepcional. Se utilizan hasta 8 colores en los pliegos que así lo requieren, con especial realce de los oros, empleando tintas de la máxima calidad y perdurabilidad. El control de tirada mediante tira de control Greta garantiza la uniformidad máxima en la impresión de toda la obra. Para emular al original hasta el más mínimo detalle, se han fabricado 256 troqueles diferentes, lo que permite perfilar individualmente cada uno de los 514 folios que componen la obra. Así como un equilibrado tándem entre los medios técnicos y humanos ha prevalecido en el proceso de fabricación del papel, de la fotografía, de la fotomecánica y de la impresión, en la encuadernación se opta por la forma artesanal, emulando totalmente el proceso de montaje del original. Cosida a mano con hilos crudos y cáñamo, lomo redondo y cabezadas de hilos y cuerda, las tapas en flor de piel. La encuadernación se remata con la estampación en seco, tanto en la portada como en el lomo, con motivos de la propia Biblia. En los vértices de ambas tapas lleva esquinas cantoneras de plata y, como cierre, una bisagra en la parte delantera. Se presenta la Biblia Visigótico Mozárabe en un elegante estuche de madera noble. Cada ejemplar va acompañado de un profundo estudio sobre las miniaturas, así como de las anotaciones marginales latinas y arábigas. La tirada del facsímil está limitada a 600 ejemplares, numerados del 1 al 600 con caracteres árabes, así como 40 ejemplares novenales, numerados en cifras romanas. Todos ellos autentificados uno a uno por el abad de la Real Colegiata de San Isidoro. Florencio y Sancho tardaron más de 3 años en concluir con gran esfuerzo esta genial obra. Por fin hoy podemos disfrutar de ella plenamente gracias a la dedicación y competencia de 20 especialistas que han trabajado durante más de un año. Contemplando el colofón de esta obra, vemos que sus autores quedaron plenamente satisfechos, ya que levantan su copa con la mano derecha y brindan por haber llegado incólumes al término del libro. labor del copista es recreo para el lector. A este le enriquece la mente, a aquel le tritura los huesos.